Bienvenido. Mi nombre es Bernabé de la Matía. Soy fotógrafo y viajo descubriendo pueblos. Cada uno es un mundo donde no faltan historias, actividades y modelos a retratar. Conocé esos personajes típicos, encontrá las actividades que están al alcance de tu mano, descubrí la magia que hace único a cada lugar. Mira el mundo con otros ojos, abrí la puerta y adentrate a otra dimensión que espera por ser explorada. Este es el momento de comenzar un nuevo camino, solo cambia tu punto de vista. Es hora de que empieces a hacer historia, tu historia. No te dejes llevar, no mires para atrás. Acompáñanos en esta travesía, porque cada viaje tiene un principio y un final. En el medio, un sinfín de anécdotas, memorias y experiencias para contar. Nota, entrevistas, música, fotografía, deporte y mucho más en este programa. Adentrate a este universo de imágenes y sonidos. Dejate sorprender, acomodate en tu lugar que ya empieza la aventura a través del objetivo de Terra Nova. Yo siempre digo que en la vida hay que hacer cosas que duren más que ella. Y esto es una gran idea. Nosotros cuando hicimos esto, leyendo, porque ya esto no es mío, me gustó mucho una frase que decía, ¿qué objetivo tiene esto? Y yo digo, bueno, el objetivo de la gente que entra acá o que vea la muestra esta, que bueno, en cual día de mañana estará más ampliada, es que si el niño que entra ríe, el joven se asombra y el adulto recuerda, hemos logrado nuestros objetivos. ¿Te das cuenta? Porque serían las reacciones que tendrían las tres generaciones, las edades, ¿no es cierto? Y las reacciones lógicas. Qué bueno, acá sí nos vamos encontrando con maquinitas de fotos, filmaciones, todo eso que lo vamos agrupando, he hecho una zona de escritores, ¿no? Ajá. Vos recordás que reciente hablaba de un doctor Sergio Mayor, que fue el primer escritor, sí. La urna, que después vamos a ver más allá, ahí está su gorro y su pertenencia. A ver, mostrame, vamos a verlo. Mira, acá cerquita. Fue preparada para la Feria del Libro hace poco, ¿no? Aquí se encuentra el gorro, que es el sombrero muy típico, tipo tirolés, de este señor. Sí. El doctor Sergio Mayor, que fue, para mí, uno de los primeros escritores que elaboró libros sobre Calamuchita. Qué lindo. Y ahí lo que tenés adentro es un libro que dice Historias y Leyendas de Calamuchita. El señor era un doctor que tiene la importancia de ser un doctor serrano. Y vos me dirás, ¿qué es eso, doctor serrano? Era un doctor, como ya, no te olvides, en la Sierra Grande había habitantes. Sí. Este doctor se subía arriba de una mula y se iba a ver a sus enfermos. No te digo que era el cubero brochero, pero, no, pero importante, bueno, su labor. Sacrificado en su momento. Importantísimo su labor y aparte una persona muy de mucha sensibilidad con respecto a la época, de todo lo que él va escribiendo y plasmando en su libro. Uh-huh. Entonces me pareció muy importante porque mi familia tuvo una relación muy, muy grande con él, muy estrecha, tal así que mi madre, como pobladora primera de acá, fue referente y él venía acá, a nuestra casa, a hacerle sus preguntas para elaborar su libro, ¿no es cierto? Aparte fue el médico de cabecera nuestro, porque vivía a media cuadra de nuestra casa. Entonces todo eso nos llevó a lograr que tengamos algunas pertenencias de él, que pienso que es importante, y planeando otra cosa para el futuro, ¿no? Mira, sí, yo lo que vos mirás, recién me hablabas de la pasión de todo esto, ¿no? Sí. Y yo digo que todo es un cuadro que vos haces, una escultura que vos haces, un auto que vos recuperás, armás, siempre eso va a hablar de tu propia continuidad en el tiempo, porque de alguna forma va a estar relacionado con vos. Uh-huh. Y eso, aunque no lo crea, yo ahí le veo hasta un poquito de término de inmortalidad. Y eso también es muy importante para el que lo siente a esto. Totalmente. Si querés, tal vez quiero mostrarte, sí, la parte de donde están los autos, porque hemos estado viendo mucho que a fotos. A ver, por favor. Bueno, mira. ¿Y esto qué es? Ah, este. Bueno, este, ¿sabes qué nombre tiene? Se llama Canuto. ¿Canuto? Sí, Canuto. Claro, vos sos muy joven, ¿no? Sí. Pero para todos aquellos locos de la historia deportiva, Canuto fue el seudónimo que usó justamente Froilán González en su auto, porque no quería que la familia supiera que él corría.
No, te puedo. Sí, sí. Y es lo mismo que un poquito el proceso que tuvo al principio Fangio. Sí. Entonces, las familias todas se oponían a todo esto y cada uno iba corriendo con sedones diferentes. Y me pareció muy propio, aparte muy chistoso, de ponerle Canuto. Así que para mí es Canuto. Vamos acá por escalera y sí. Vamos a ir a una parte de planta baja. Paso por acá, sí. Sí, acá el Museo Mario. Sí, este vendría a ser la planta baja. Contame, entonces, ¿qué es esto? A ver. Esto, bueno, mira, justo caímos a lo más importante. Recordá que te hablaba de mi abuelo, del primer auto. Bueno, si bien este no es el primer auto de mi abuelo, que entró acá, es el simbolismo. ¿Qué auto es este? Este es un Forte modelo 27, que se encuentra todavía con sus capotas originales. Y vos me dirás por qué el baúl. ¿Por qué el baúl? Porque quise imitar una de las fotos. ¿Ves? Sí. Que acá está mi papá, está el baúl y está colgado, ¿te das cuenta? No te puedo creer. Entonces quise decir, bueno, voy a recrear esta foto. O sea que... este es mi papá. Esta caja cumplía la función que no tiene baúl estos autos. Ajá. ¿No es cierto? Y no te olvides que te dije que mi abuelo llevaba pasajero, medicamento, correspondencia, ¿no es cierto? Documentación y no había lugar. Tenemos aquí una Puma primera serie. Ajá. Esta Puma primera serie. Como bien te lo dice el letrero, hace poquito, 24 de 6 del 15, fue Patrimonio Cultural de la Industria de Córdoba, fue denominada. Todas las motos Pumas, incluidas, sobre todo esta, la primera serie. ¿Me puedo sentar en la...? Sí, dale, te saco el a el ver, sentado. Quiero ver cómo qué se siente haber estado en esta... ¿Qué? Era como una especie de bicicleta, bueno, digamos. Perfecto, eso es lo que te quiero mostrar. Fíjate qué moto curiosa. Sí. Qué moto curiosa. En esta moto vos tenés dos tracciones. Y vos dirás, ¿cómo dos tracciones? Sí. Vas a empezar con el pedaleo de tracción a sangre, que va a ser tu tracción, ¿no es cierto? Sí. Y una vez que largues este pestillo de acá, sí, la moto se va a motorizar. Entonces se transforma la tracción a sangre en mecanizada. Parece que está en tuve que leer mucho, tuve que buscar gente, aunque no lo creas, que todavía estaba viva. Sí. Tuve que buscar motos que tenía el único color original que había quedado acá abajo, entonces tuve que pulir y de ahí sacar el color. Estas motos se compraron los planos, después de la Segunda Guerra se compran los planos a Europa. Lo compra Perón. Ajá. Porque allá ya estaba fuera de desuso ya. Sí. Y acá la arman en la moto, desde una moto Gorky la sacan a este plano, ¿viste? Y la arman en Industria Argentina Mecánica del Estado, IAME, Córdoba. Sí. Por eso el patrimonio de Córdoba, ¿te das cuenta? Ah, perfecto. Ahí mismo se hizo los tractores Pampa, se hicieron los autos Graciela, ¿no es cierto? O sea, el auto justicialista. Todo eso hizo, fue la inventiva industrial de Argentina en ese momento. ¿Por qué se llamaba Puma esa? Puma, no, la verdad que desconozco realmente cuál fue el motivo de llamarlo Puma. Lo que te puedo decir es que esta moto, desde el año 1952 al 1956 se vendieron 10.400 unidades, de las cuales 2.000 tendrían los operarios porque le daban una grande cantidad de cuotas para que pudieran comprar. Y tengo una anécdota linda acá, ¿no? A ver. Mirá, la fábrica militar tiene una sola entrada. Sí. Y había una persona que era deudora. Estaba debiendo otra, ¿viste? Y estaba harto que le vinieran a cobrar a su casa. Entonces, un día esta persona, muy chistosamente, le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, mañana te voy a pagar, me dice, ¿no? Mira, andate a la salida de la fábrica militar, dice, que sale con una moto Puma a las 6 de la tarde, soy yo. Dice, cuando abrieron las puertas eran 2.000 Pumas que salían. Entonces esa es la anécdota, el hombre no jamás se iba a dar cuenta quién era la persona que tenía que cobrarle, ¿te das cuenta? Dice algunos que era una humadera y un estrepitoso ruido de ver esa cantidad de motos que iban a sus casas, que quedó como una anécdota grande para toda la zona de ahí de la fábrica militar. Y lo otro y más curioso de todo, luego dirás, ¿pero cómo? ¿Y los frenos? Ese pedal que vos tenés, que tuviste recién, aparte de servir de pedalera, o sea, para que tus pies se mantengan ahí mientras andás, si vos lo accionás hacia atrás, articulan el freno. O sea que para atrás frena, freno contra pedal se llamaría eso. O sea que es tan complicada que cuando vos tengas que frenar con la rueda trasera, no tenés que olvidarte que tenés que dar los pedales para atrás, entonces abren los patines y te frenan. Y acá veo la evolución, ¿no? Pareciera, hasta la bici,
convencional. Sí, eso yo diría más bien que es otra historia de esta historia. ¿Viste? Como dice un programa por ahí. Sí, sí. Porque esto ya vendría a ser algo, una necesidad europea después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te das cuenta? Donde poblaciones como Alemania, ciudades, ¿no? Quedaron muy diezmadas y bueno, ya había que hacer algo para poder traicionar y cambiarse de un lugar a otro. Entonces empezaron a vender esos motores que se llaman mobilet, esos motores que están ahí, adicionales a bicicletas de la época. ¿No es cierto? En este caso estamos teniendo una tracción a correa, ¿eh? Hay otros que vienen acá adelante y que traccionan directamente sobre la rueda, y hay otro que se llama cuciolo que va puesto abajo, también con tracción atrás, ¿no? Pero me pareció también cuando encontré esto. Perdón, ese sería el tanque de. Ese es el tanque de combustible, ¿eh? Y esta moto, esta bici moto en realidad, es enigmática para Santa Rosa, es muy simbólica porque era de un señor que se llamaba don Rodolfo Varela, ¿no es cierto? Que bueno, ya murió. Y que fue un entusiasta de la parte deportiva de moto y el primer creador de la escudería, que es la primera escudería deportiva que hubo en este pueblo. Ajá. ¿Te das cuenta? Y bueno, tuve la suerte de decir, bueno, de encontrarla y consustanciarla acá para que sea una muestra de una persona de acá. Por eso digo que es simbólico, ¿no? Sociedad Anónima Unión Ganaderos de Canals. 10 de abril de 1930. 10 de abril de 2015. 85 años de nobles principios. Acá tenés una Fiat 1500. Ajá. Fue hecha por un diseñador, Viñale. Sí. Cosa curiosa. Se hizo para competir en Europa. Europa, la Fiat no la quiso. Uh-huh. Y terminó vendiendo los planos a Argentina, que se los pide porque no tenía ni un auto deportivo Fiat en Argentina. Y este es el primer auto deportivo Fiat en Argentina.
también muy simbólica para las carreras de los años 60. Qué, ¿no es cierto? En este caso, esta está armada con todas sus piezas originales. ¿Y lo restauraste? Sí, sí, se encontró en un estado muy, muy malo este vehículo, ¿no? Pero lo que tiene, sobre todo lo verás en publicaciones de la época, vas a encontrar un montón de esto y te vas a dar cuenta que a muchos se le hace jugo en la boca todavía ver esto, porque se hicieron en toda la serie, tengo entendido, ¿no? Sí. No soy un erudito esto, 5.600 unidades se usaron para carrera. Pasaron cuántos años ahora, sí. ¿Cuántas pueden quedar? Claro, ¿viste? Totalmente. O sea que, aparte es complicadita, porque trae partes de madera, como estás viendo en el manubrio. Tiene un tipo de tapizado que se llama tipo tapizado torino, que es todo agujereado para que sea aireado. También muy difícil lo que tuve que conseguir en Buenos Aires, es decir, que todavía existen algunos que sí. Se dedican a seguir produciendo estas cosas para los locos que estamos armando, ¿no? Aquí tenés otra, sí. Pero esta venía a ser de la parte deportiva. Ajá. Este auto lo vas a encontrar, ahora dentro de poco se vuelve a armar de nuevo, sí. En el Gran Premio Argentino Histórico. Sí. Gran Premio Argentino Histórico hecho por Automóvil Club Argentino. Y es un auto que al ser parte deportiva ya viene con butacas adentro, tanque de nafta adicional, la parte trasera manos repuesto. Es decir, cambia. Eso, se da un color, se va aligerando, sacando un poco los paragolpes y todo eso. Okay. Pero no hice más ni menos que copiar lo que como era más o menos en aquella época. ¿Y no. qué más tenés por acá? A ver, acá, mira. Después mirá tenemos... Este parece más antiguo un poquito. Sí, este es más antiguo. Este auto es un auto que fue una idea comprada. Fue alguien que empezó con esta idea y la dejó tirar en una panadería abandonada. Y me enteré, no, en Río Tercero. Y me enteré de esa idea y... al principio le dije que no, porque encontré un desastre, ¿viste? Sí. Y después cuando volví a capacitar en mi casa, dije, pero ¿cómo? Si esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, es cuestión de trabajo y tiempo. Volví, lo termino comprando, lo subí todo desarmado en un camioncito, sí. Y lo llevé y se armó todo en Río Tercero este auto. Y esto es un auto ya 6 cilindros, 7 bancadas. Esto es un auto que en su época era toda una novedad. Porque allá tenés un modelo 27 que te estuve mostrando, que es el Forte. Mirá, sí. La diferencia que hay con esto. Cuando te hablo, aquel Forte no tiene nada más que le apretás la marcha atrás para frenar. ¿Está? Bueno, este ya viene con frenos hidráulicos, viene con 7 bancadas del motor, 6 cilindros. ¿Eh? Es un auto que en su época... ¿Qué velocidad alcanzaba este auto? Y este auto, allá en aquellas épocas, más o menos 170 kilómetros es lo que te lleva a dar. Sí. Este auto, yo nomás debe estar dando 140 kilómetros más o menos este auto. ¿Para qué se usaba este? Te explico. Este viene de... Esto se le denomina Baquet, vos sos jovencito. Pero lo del oficio ya lo saben. Este se llama Baquet. Y vos dirás, ¿por qué Baquet? Baquet significa bañadero en francés. Y me decís, vos, ¿por qué nos remitimos a Francia? Sí, nos remitimos a Francia, porque ellos tuvieron la idea de hacer un habitáculo parecido a una bañadera, como lo ves ahí, ¿no es cierto? Desplazado hacia atrás, o sea, hacia el diferencial trasero, para poder que el peso de los corredores incidieran sobre el diferencial. ¿Te das cuenta? Ese fue. Entonces, la dinámica de este auto es haber desplazado esto, un auto original, no lo encontrás todo hecho a mano este auto, ¿eh? Sí. Está todo desplazado hacia atrás y entonces fíjate dónde terminas manejando, casi sobre las ruedas traseras. ¿Te das cuenta? Esto se usó mucho y acá tuvimos grandes ídolos en todo esto, ¿no? Malcolm, Riganti, Santusek, bueno, vos no lo entendés, pero esos fueron algunos de los grandes ídolos de la época. Llegó a dar 171 kilómetros en el año 1911, Alza Danzué, no a este auto, ya estaba probando los 171 kilómetros en pruebas de auto. Él lo estaba haciendo con un auto Rochester en su momento. Y, o sea que, mirá, lo que nos está separando, estamos hablando de 171 kilómetros, ¿no? Por supuesto que hubo grandes muertes detrás de todo esto. ¿Sabés cuál era uno de los grandes enemigos de ellos? Como estos se corrían en caminos, que hoy le decimos vecinales, pero eran los caminos que teníamos, rurales, sí. Los alambrados. Porque si el auto se iba, se desbordaba, terminaba un alambrado y venía el alambre púa, ¿te das cuenta? Así muchos también terminaron mal. Pero esto, yo siempre lo digo, a mi criterio fue el comienzo del turismo de carretera. Esto fue el comienzo de todo. Los primeros autos fueron autos de calle, cazulet, así, eso ya estamos hablando por allá en 1903,
hace una carrera donde gana una apuesta de 5.000 pesos, ¿no? Se termina la carrera, se le prende fuego el auto, ¿viste? Pero como era esa gente de estirpe, ¿viste? Dice, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Me ensució un poco la ropa, pero salvé la galera, dice. ¿Viste? Esa es una de las anécdotas de Gasolet. Pero mirá de lo que estamos hablando, 1903, 1911. Y este auto, no hay mucho de este tipo. Fíjate que ya tiene panal de abejas. Yo siempre remarco todo esto porque son cosas con sus logos originales, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. También estuve andando mucho en este auto, cumpliendo eventos. Y siempre vos vas tratando de usar uno, sé que... Sí, siempre, totalmente. Siempre un accidente. Y este es una Chevrolet Master modelo 40. Ajá. El símbolo de este auto es que con un auto igual, no este, sí. Fangio gana su primer premio internacional, que fue el Gran Premio del Norte. ¿Cuál era mi idea? Como ves, yo ando con la parte deportiva, era encontrar una coupé y tratar de restaurar parecida a la que era de Fangio. Sí. Pero las cosas de la vida no siempre se te dan completas, a veces te dan de más, y el contexto original. Entonces, toda la gente que me sigue me dijeron, no, esto no se le puede cortar guardador, no se puede hacer nada, armemos esto porque en realidad es un vehículo que tuvo muy, muy poca salida en serie, porque sí. Estamos hablando de 1940 y no te olvides lo que estaba pasando con la guerra. Uh-huh. O sea que algunos dicen que era el patrullero, porque esto ves que viene como Honduras, sí. Era el patrullero norteamericano en su momento, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros logramos plasmarlo, era un auto muy lindo, muy suave, ¿no? Un Chevrolet bastante rendidor adentro del auto. Y bueno, a esta tiene algunas trampitas, como verás, brilla mucho, o sea que tiene una bicapa que le pusimos. Sí. El azul fue un azul, el color que yo encontré en la guantera del auto. En algún lado tenía que encontrar la vieja pintura. Sí. En la guantera estaba, pulí bien, busqué catálogo y traté de llevarlo a un color muy parecido, ¿no? A esto. No, está hermoso. Y bueno, qué lindo. ¿Y qué más tenés por acá? A ver, contame. Yo siempre digo, viste, que... Viste, empezamos por el foto de arriba cuando yo estoy en un autito de pedales. Sí. ¿Y dónde terminamos? En autos grandes. Sí. Entonces yo siempre digo, y tengo un tema, viste, que la diferencia de un chico con un grande es el tamaño de su juguete. Toda la ropa la encontrás en Simona. Ayuda a soñar. ¿Querés soñar? Vení a Simona. Muebles, decoración, cortinas, acolchados, almohadones, Juárez, todo a medida, pero en el Ingeniero Firpo 382 de Canal. CL Deco y Tapicería. Ofrece el servicio de quimioterapia para toda la región.
auto que está ahí es un Dodge Brother, ¿no? Plymouth en este caso. Sí, tiene el mismo color que el otro, parecido. Sí, 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 pero es un color que este auto hace tantos años que lo tengo, sí, que en realidad, bueno, tiene sus detalles de pintura, ¿no? Pero lo que me importó de este auto, primero que tenga la apariencia de viejo. Sí. Y segundo, de que este auto fue el primer taxi de Santa Rosa del Río. Este auto era de un señor Colazo, sí, una persona oriunda de Santa Rosa del Río, y que se dedicaba a traer la gente a hacer las compras al centro, porque Santa Rosa del Río se encuentra acá más o menos como 3, 4 kilómetros, ¿viste? Y llevaba a los enfermos a Córdoba, los asistía, y quedó así simbólicamente como el taxi de Santa Rosa del Río. Bueno, para tener un auto en esa época no era nada fácil, me imagino yo, tenía que tener... No, ya lo creo, era un auto importante en la época. Sí. Pero lo importante que quise recalcar yo con todo esto es la función social, ¿no? ¿Entendés? La función social, porque en realidad no era una persona que había puesto el letrerito taxi. Sí. Dice que a mí muchos, a lo mejor a muchos no le cobraba, o él tenía que venir, los traía, pero viste, siempre queda pegado un texto, y en este caso fue, ese es el taxi de Santa Rosa del Río. Y bueno, cayó en mis manos, o sea, la posibilidad de comprarlo. Yo dije, y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tener esto el día de mañana en un museo que es simbólico de acá de Santa Rosa. Y bueno, acá lo tenés. Qué barro. También anda, funciona, todo, ¿no? Lo que pasa es que uno no puede hacer funcionar todo, lo tengo en este momento más que todo de muestra, ¿no? Bueno, la verdad que me has mostrado, me has hecho un pantallazo histórico. Sí, hay. Y la verdad que entretenido, porque muchas veces uno, la historia puede ser que no la atrape, pero la verdad que como lo has contado y cómo nos has transmitido esto. Sí, uno habla lo que siente, ¿no? Sí. Pero tenemos un gran ausente acá, en este museo, ¿viste? ¿Quién es eso? Esa foto que está ahí. A ver. Esa foto que está ahí es el gran ausente, porque ahora es mi chiche nuevo. Ajá. Y lo tengo en casa. Sí. Así que, porque estoy yendo a los eventos y es un auto que lo hemos terminado hace muy poco. Mirá, yo siempre digo que todo, si vos lográs que tus sueños sean un hecho, cada vez te van a ir apareciendo sueños mayores, y es ahí donde está el proceso productivo. ¿Te das cuenta? Eso lo dijo Bob Proctor, no yo. Está en el secreto esa frase. Y siempre me gustó, ¿viste? Hay algo de esa frase que me gusta, ¿no? Porque en realidad esto no son más que cristalizar sueños que uno por ahí tiene. Sí. ¿Y por qué no lo podés hacer vos? Bueno, te sigo entonces. Seguimos. Por favor, la verdad que Vamos a ver si te gusta. Pero la verdad que me encantaría. Bueno, sigo por este lado. Mirá, yo estoy más de paciente que vos por cumplirlo. La verdad que increíble si me decís que se puede hacer eso. Como viste, esto son cosas que uno saca de adentro, lo va haciendo con pasión. La vida va caminando y se te aparecen las cosas así porque sí. Sí, yo siempre digo, mirá que estos autos convalidan desde el pasado el presente. Estuvimos hablando de un tema en esto. Ese tema, ¿qué fue? La pasión. Porque acá hay pasión, sí, ¿no es cierto? Indudable. Y posiblemente a este tema te lo detallen o te lo puedan hablar en su lenguaje más las cámaras que las palabras. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde llegamos a un lugar donde las palabras no tienen sustento. Porque la pasión no tiene explicación.
todo. Lo mismo.